Un saludo muy cariñoso. Soy Fray Nelson Medina y desde aquí en Bogotá, Colombia, les envío este saludo mientras me uno en oración con todos ustedes, muy particularmente con nuestros amigos en Cuernavaca, México. Bendito sea el Señor. Empecemos este momento de reflexión con una oración. La oración no es un adorno. La oración es una necesidad. ¿Para qué? Para que nuestros oídos estén abiertos, para que nuestro corazón esté abierto y para que venga el Señor y haga su obra en nosotros. Así que unámonos en primer lugar a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, con gran confianza, con gran certeza de su misericordia, digamos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Sí, mis queridos hermanos, con la señal del cristiano, con la señal de la salvación, damos comienzo a este tema absolutamente precioso, basado en las palabras en que Cristo le dijo al apóstol Pedro. Así que nos trazamos la señal de la salvación en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el capítulo número 21 del Evangelio según San Juan, encontramos una escena conmovedora. Es nuestro Señor Jesucristo que le habla a Pedro y le dice, ¿me amas? Y se lo pregunta tres veces. Y Pedro responde, tú sabes que te amo. Lo que más nos asombra está en el encargo que Cristo le da a Pedro. Apacienta mis ovejas. ¿Por qué esto es asombroso, hermanos? Es asombroso porque Pedro había traicionado a Jesús. Lo había traicionado de una manera grave, blasfema y pública. Y sin embargo, Cristo nuestro Señor le da este encargo a ese mismo hombre, el que lo había negado, el que lo había traicionado. Indudablemente, hay grandes lecciones para nosotros en esta sencilla escena. Indudablemente, hay mucho que podemos aprender de la manera como Cristo sana la herida de negación, de cobardía, incluso de rebeldía que pudo haber tenido el apóstol Pedro. No solamente le perdona, sino que lo confirma en su cargo. Es muy llamativo que esta escena, repito, está en el capítulo 21 de San Juan, sucede al borde del mar de Galilea. Y esto quiere decir el mismo lugar, la misma agua, donde por primera vez Cristo le había dicho a ese mismo hombre, que entonces era jefe de pescadores, le había dicho, sígueme. El mismo Cristo, el mismo Pedro y el mismo lago. Para completar el cuadro, la palabra del Señor es también la misma, porque lo que le dice Jesús es, sígueme. La misma palabra que le había dicho. Esta repetición no debe ser una coincidencia. Esta repetición significa la confirmación en el llamado. La confirmación en el oficio, en la responsabilidad.
Y esto nos llama la atención. Podríamos decir que había quedado completamente demostrado quién era Pedro, quién era un hombre que promete y no cumple, un hombre que parece valiente y no lo es, un hombre que dice que se va a hacer matar por su maestro y que después deja que maten a su maestro. Ese es Pedro. Y ahora que ha quedado totalmente clara la miseria de Pedro, queda también completamente clara la misericordia de Jesucristo. Cuando queda tan evidente la miseria, Cristo hace evidente su misericordia. Esa es la grandeza de este texto del capítulo número 21 de San Juan. La pregunta que nos hacemos, viendo este manantial de misericordia, es: ¿se podrán aplicar también a nosotros estas mismas palabras? Quizás no exactamente el mismo lago, pero ¿no es verdad que algo de ese resplandor de amor también tiene que ser para nosotros? Por eso he querido dar un subtítulo a esta charla, y ese subtítulo es: Dios también cuenta con los pecadores. Para mí este es un mensaje de muchísima esperanza, porque muchos de nosotros, cuando nos preguntamos si Dios puede utilizarnos, es decir, si Dios podría construir algo para su reino con nosotros, seguramente el obstáculo mayor que encontramos está en nuestro propio pecado. Esto ya les sucedió a otros personajes de la Biblia. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés dijo: yo no sé hablar, yo no sé expresarme. Cuando Dios llamó a Isaías, Isaías dijo: soy hombre de labios impuros. Cuando Dios llamó a Jeremías, Jeremías dijo: soy demasiado joven. Nosotros, cuando nos encontramos frente a la grandeza, frente a la majestad del Señor, indudablemente nos sentimos muy, pero muy cortos. ¿Lo importante qué es? Lo importante es darnos cuenta que el Dios que nos llama, nos conoce, nos perdona, nos sana, nos levanta, nos educa, nos capacita y nos envía. Por supuesto, algo le sucedió a Moisés, a pesar de su limitación, para llegar a ser el hombre que fue. Sucedió a Isaías. Algo tiene que suceder también en nosotros. Pero ese es el centro de nuestra reflexión en este día. ¿Cómo la vamos a desarrollar? Vamos a tener, mis hermanos, unas 7 afirmaciones, todas con base bíblica, por supuesto, que nos muestran cómo Dios llama también, casi diría con predilección, a los pecadores para que sirvan en su viña. Son unas 7, 8 afirmaciones. Te invito, como lo hago con frecuencia, te invito a que tengas algún lugar para tomar tus apuntes. Te invito a eso. Para que escribas estas frases y para que descubras en ellas un camino que fue el camino de Pedro, pero que también puede ser tu camino y el mío. Vayamos a la primera de estas frases. El pecado no toma a Dios por sorpresa. Repito, primera frase: el pecado no toma a Dios por sorpresa. ¿Qué significa esto? Para entenderlo, démonos cuenta de lo que a veces nos ha sucedido en nuestros grupos de oración, en nuestro trabajo en la parroquia,
en nuestro servicio al Evangelio. Porque bien sé que muchos de ustedes tienen una experiencia de evangelización. ¿Qué nos ha pasado muchas veces? ¿Sabes lo que nos ha pasado? Que hemos conocido a una persona, a una pareja, a un sacerdote, a un ministerio de música, y nos ha gustado, nos ha llamado la atención su carisma, su talento, su entrega, su sabiduría, su elocuencia. Y después, en un momento dado, quizá nos hemos decepcionado de esa persona, de esa pareja, de ese movimiento, de ese grupo, de ese consejo parroquial. Nos hemos decepcionado. Hemos entrado en profunda decepción. Y si tú le haces el análisis, podríamos decir la anatomía a una decepción. ¿Sabes cómo son las decepciones, no? ¿Sabes cómo funciona la decepción? La decepción consiste en que tú vas aumentando tus expectativas y vas aumentando y aumentando tu alto concepto sobre esa persona, sobre ese grupo, sobre ese sacerdote, sobre ese ministerio. Y en un momento dado, cuando tus expectativas son muy altas, cuando tú esperas encontrar mucho en esa persona, el abismo. ¡Qué desastre! ¿Pero cómo fue a decir eso? ¿Pero cómo fueron a hacer eso? ¿Pero cómo pudo caer tan bajo? Es decir, te tomó por sorpresa. Ese pecado, ese error, esa incoherencia de ese sacerdote, de ese misionero, de ese cantante, de esa pareja, te tomó por sorpresa. Y tú dijiste, pero ¿cómo así? Dios no sufre de escándalo. Es otra manera de explicar esta primera frase. Busca por favor en el Evangelio según San Juan, el capítulo segundo. Todos lo conocemos por el famoso pasaje de las bodas de Caná. Busca ese capítulo segundo y te vas a encontrar algo muy interesante. Al final de ese capítulo segundo dice: Cristo no necesitaba que le dieran referencias de nadie. Cristo no necesitaba referencias de nadie, porque Él sabía lo que hay en el corazón humano. Esta afirmación sobre Cristo en Juan capítulo 2, hay que ponerla en paralelo con la afirmación que aparece en Jeremías capítulo 17. ¿Quién entenderá el corazón del hombre? Y dice Jeremías 17: Yo, el Señor, penetro el corazón, sondeo las entrañas para dar al hombre según su conducta. Dios es el que sondea el corazón. Dios es el que conoce lo que hay en el corazón. Y por eso a Dios no le toman por sorpresa nuestros pecados. Imagínate, por ejemplo, un ingeniero que conoce muy bien la estructura y los límites de un cierto modelo de avión. Y él estudia un avión porque se lo han enviado para mantenimiento y se da cuenta que hay piezas que están desgastadas o, como decimos en algunos lugares, vencidas, es decir, a punto de fractura. Y él en su reporte dice: esa nave no debe volar. No debe volar porque presenta inconvenientes, hay peligro. Pero resulta que los dueños de esa aerolínea dicen: en este momento necesitamos hacer ese vuelo. Tristemente, el vuelo acaba en accidente. Será una sorpresa ese accidente para el ingeniero que conoce al detalle cómo está hecho el avión y dónde podía fallar. Indudablemente no es una sorpresa para él. Para otras personas sí, para él no. Dios conoce
las grietas, Dios conoce las fracturas, Dios conoce los vacíos, Dios conoce cuáles piezas de nuestra vida, como se dice popularmente, están vencidas. Y por eso a Dios no le toma por sorpresa el pecado. Y en ese sentido, mis queridos hermanos, podemos bien decir que Dios no se escandaliza con el pecado. Y si Dios no se escandaliza con el pecado, Dios tampoco sufre de esas terribles decepciones y de ese llevarse las manos a la cabeza y decir, ¿pero cómo? ¿Pero cómo fue posible? ¿Pero cómo pudo haber pasado esto? No, Dios conoce lo que hay en el corazón humano. Dice el Evangelio de Juan que él sabía a quién había elegido. Dios tiene esa capacidad de penetración. Ese es el primer dato. Y eso quiere decir que cuando Dios nos llama a su servicio, te lo voy a decir en un lenguaje muy humano, por favor entiéndeme. Dios no se hace ilusiones con nadie, porque hacerse ilusiones es lo propio de quien tiene grandes pero irreales expectativas. Entonces, la primera frase clave es esa: Dios, tomado por sorpresa y por consiguiente no se escandaliza. Y Él sabe, cuando nos llama a su servicio, sabe, como dice el Salmo, sabe de qué barro estamos hechos. Él se acuerda de que somos barro. Mejor que aquel ingeniero conocía ese modelo de avión, Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Por eso, como lo muestra el pasaje de la negación de Pedro, por eso Cristo se anticipó a decirle a Pedro que tú darás la vida por mí. Hoy, antes de que cante el gallo, dos veces me habrás negado tres. Cristo no se hacía ilusiones ni con Pedro, ni con Jacinto, ni con Rosalba, ni con Fray Nelson, ni con nadie. Dios no se hace ilusiones. Las ilusiones son parte de nuestro conocimiento que es imperfecto. Dios no sufre de eso. Pasemos a nuestra segunda frase. Dios nos entiende mejor que nosotros mismos. Es una consecuencia directa de lo que venimos desarrollando. Pero hay un elemento muy importante aquí. Permítanme que siga con la comparación de aquel ingeniero aeronáutico. Ese ingeniero no solamente sabe lo que podría fallar, ese ingeniero también sabe qué habría que hacer. Que le hagan caso o no le hagan caso, eso es otra cosa. Pero el ingeniero sí sabe lo que habría que hacer. Podría dar una recomendación, como decir, los pernos que se encuentran en tal lugar del ala o del tren de aterrizaje o de donde sea, hay que cambiarlos. Él sabe lo que habría que hacer. Mucho más conoce Dios, no solo nuestras llagas, sino el remedio a nuestras llagas. Y sorprendentemente, en ocasiones, el remedio a nuestras llagas pasa por experiencias realmente duras. Para darnos cuenta de que esto es así, mira por favor el capítulo noveno del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo que te encuentras en ese capítulo es bien conocido, es la conversión del apóstol San Pablo. Y hay una parte de ese relato que a mí me llama mucho la atención. Sabemos lo que sucedió. Pablo cae a tierra, no ve nada, aunque tiene los ojos abiertos, está enceguecido. Pablo tiene que ser llevado de la mano a la ciudad de Damasco y ahí pasa 3 días sin comer, sin beber, en ayuno, en oscuridad, prácticamente como un cadáver. Realmente ahí murió el antiguo Pablo, pero de ahí nació el nuevo Pablo.
Y sabes una cosa, cuando llega el momento de la curación de esa ceguera, Dios se vale de un hombre llamado Ananías. Y una de las frases que Dios le dice a Ananías es: yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mí. Es decir, que el camino del sufrimiento, y ya sabemos cuánto pudo haber sufrido Pablo, el camino del sufrimiento fue el camino de la reparación de tantos errores que había cometido por arrogancia, por ignorancia, por crueldad o por lo que fuera. El camino del sufrimiento. Por eso también el apóstol Pablo, a la altura del capítulo 20 del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando se despide de los presbíteros de Éfeso, Pablo dice a estos presbíteros: hay que sufrir mucho para entrar en el reino de Dios. Entonces, mis hermanos, Dios nos entiende mejor que nosotros mismos, no solo en el sentido de reconocer nuestras fragilidades, sino conocer muy bien cuál es el camino por el que puede llevarnos, cuál es el camino por el que quiere llevarnos, para que superemos nuestras debilidades. Esos caminos a veces nos pueden sorprender. Hay una mujer realmente muy, muy valiosa. Una mujer que sufrió muchísimo. Ella realmente padeció distintas enfermedades y distintas crueldades. Su nombre es Marta y su apellido se escribe Robin, se pronuncia Robá. Marta Robá fue una mujer que llevó un camino de sufrimiento. Pero lo asombroso es, Dios sabía lo que estaba haciendo con ella. Y a través de ese tortuoso camino, que a cualquiera de nosotros nos produce espanto, la llevó a una altísima cumbre de perfección. Entonces Dios sabe cuáles son las dosis que tú necesitas o que yo necesito. ¿Te has dado cuenta que un buen médico no solamente te dice: usted necesita tal antibiótico o necesita tal medicamento? El médico te da la dosis. Si Dios nos conoce, y ese es un hecho que admitimos con gusto, si Dios nos conoce así, quiere decir que Dios da la dosis. Esto al principio es muy difícil de entender para uno. Dios conoce las dosis. ¿Dosis de qué? Te lo voy a poner de esta manera. Dios sabe cuánta alegría, cuánto silencio, cuánta dosis de persecución, cuánta dosis de tristeza, cuánta dosis de soledad, cuánta dosis de tentación. Él te conoce. El cuadro que Dios tiene, el conocimiento que Él tiene de tu ser interno, es algo que te dejaría absolutamente asombrado. Y este Dios que nos conoce con tanta profundidad, sabe también y sabe muy bien cuáles son las dosis que nos hacen falta. Algunas de esas dosis, porque todo hay que dosificarlo, todo. Eso se llama providencia de Dios. Todo hay que dosificarlo. Algunas de esas dosis nos encantan. ¿A quién no le gusta, por ejemplo, una buena dosis de cariño, una buena dosis de amor? A todos nos gusta que nos quieran. ¿Y quién escogería así muy voluntariamente una dosis de persecución, de soledad, de tentación? No gusta tanto. Y sin embargo, mis hermanos, Dios sabe qué es lo que se necesita. Esto quiere decir que nada escapa a su plan y que incluso el arrepentimiento
que seguirá nuestros pecados, ya está dentro de su plan y ya es parte de la dosis de providencia con la que Él está modelando nuestro corazón. Pasemos a la tercera frase. Dios se glorifica en la conversión de los pecadores. Seguramente recordamos la frase del profeta Ezequiel, o mejor, de Dios a través del profeta Ezequiel. Dijo Dios en aquella ocasión: ¿acaso me complazco yo en la muerte del pecador y no en que se convierta y viva? ¿Acaso me complazco en la muerte del pecador? Dios se complace en las conversiones. Y en el Evangelio hay un pasaje que te queda de tarea encontrarlo. Un pasaje donde Cristo dice: hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan conversión. Esto quiere decir que algo bueno puede salir del pecado. Algo impresionante. ¿Qué puede salir del pecado? El pecado es algo perverso. El pecado es algo dañado, podrido. Pero puede salir algo del pecado. En el día de la Pascua, en la celebración litúrgica más solemne, más hermosa, más antigua, más llena de significado para el cristiano, es decir, la vigilia pascual, hay una parte que se llama el pregón pascual. Cuando se entra al templo con todas aquellas candelas, con todas aquellas luces, se lleva encendido el cirio de la Pascua, el cirio pascual. Y la persona que preside, el obispo o sacerdote que preside, o si no, otra persona idónea, hace un cántico o por lo menos enuncia el pregón pascual. Es la declaración del motivo de fiesta que tiene la iglesia. Y en ese pregón pascual hay una frase que es de Santa Teresa de Jesús: feliz culpa que nos mereció tal Redentor. Feliz culpa que nos mereció tal Redentor. Feliz culpa. ¿Cómo se puede llamar feliz a una culpa? No, la culpa en sí misma es una desgracia. Pero la culpa llega a ser feliz, no por ella, sino por el Redentor que nos fue dado. No por la destrucción que trae la culpa, sino por la reconstrucción que trajo la gracia. Entonces nosotros debemos pensar que también nuestro ser, también nuestra propia historia puede cantar y puede contar la gloria de Dios. Fue muy triste la vida de María Magdalena. La Biblia nos dice que estaba en las puras garras de las tinieblas. Aquello de que estaba poseída de 7 demonios, es como decir, estaba completamente perdida en poder del enemigo. Completamente en poder del enemigo. Pero allí donde se mostró más la miseria, se mostró más la gracia, el poder, la misericordia de Dios. Esto quiere decir que si nosotros le hemos fallado a Dios, en sí mismo, eso es una noticia terrible y triste. Pero esa noticia que es triste, sin embargo, se convierte en una buena noticia cuando obra la conversión. Y Dios se goza en la conversión. Aún más, pasemos a nuestra cuarta frase. A menudo, los convertidos, los conversos, son los apóstoles más fervorosos. Son la gente más generosa. Eso se cumple en la Biblia. Eso se cumple en la historia de la iglesia.
Eso se cumple en nuestras vidas también. ¿Por qué sucede así? Porque cuando una persona ha estado en las cavernas del pecado, ha sufrido las torturas y los azotes del pecado, y por misericordia de Dios sale de ahí, por una parte, lo último que quiere en la vida es regresar ahí. Y por otra parte, sabiendo cómo se tortura a la gente allá, no quiere que nadie entre. Y de ahí le surge un impulso y de ahí le surge un celo que hace mucho bien. Ese impulso del converso, a veces incluso, puede caer en una cierta exageración. La verdad es que hemos conocido esos casos. Por ejemplo, hay personas, como le sucedió a un hombre de la antigüedad, es un hombre de finales del siglo II, él se llamaba Tertuliano. Vivió en el norte de África, en la zona de lo que era Cartago. Tertuliano fue un hombre que llegó al cristianismo. Él nació de familia pagana y llegó al cristianismo. Tuvo una gran conversión. Pero fue tan intensa su conversión que incluso, podemos decir, se iba yendo al otro extremo. Entonces, algunas de las afirmaciones de Tertuliano simplemente son exageradas. La iglesia aprecia las enseñanzas de Tertuliano. Por ejemplo, por decirte algo, él fue el primero entre los escritores cristianos que habló de Trinidad. El primer enunciado del misterio de Dios como Trinidad se lo debemos a Tertuliano. Pero, así como tuvo esos aciertos, sobre todo en materia de moral, se volvió muy exagerado porque apreciaba demasiado un grupo que acabó en herejía. Se llamaba el ultramontanismo. O sea que el celo de un convertido es una cosa seria y por eso se necesita una buena dirección, de manera que no vaya a suceder que salimos de una vida de pecado para caer en otros pecados, aunque sean distintos, aunque sean de signo contrario. Eso ha pasado también en la iglesia. Hay personas que llevaron una vida de libertinaje. Y después entonces prácticamente dicen que todo lo sexual es sucio y todo es pecado. Y no, esa no es la enseñanza de la iglesia. Tiene la iglesia una gran claridad sobre cómo el sexo tiene un valor unitivo y tiene un valor procreativo en la pareja bendecida por Dios. Pero algunos de estos grupos exagerados se van de un extremo de libertinaje a un extremo de rigorismo. Quitando esos casos extremos, podemos en cambio recordar, y aquí viene nuestra quinta frase, podemos recordar a muchos grandes santos y personajes de la Biblia que fueron llamados por el amor de Dios y fueron transformados por la gracia de Dios. Personas, por ejemplo, como el apóstol y evangelista Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos. Le sacaba dinero, especialmente a los pobres, para dárselo al imperio invasor, al imperio romano. Eso no suena nada bonito. Otro publicano es Zaqueo, del que se habla en el capítulo 19 del Evangelio según San Lucas. Ya hemos mencionado antes a Pablo, el mismo Pedro, que inspira toda esta charla por la escena aquella en la que Cristo le dice, apacienta mis ovejas. Pedro es un convertido. María Magdalena, por supuesto. En la historia de la iglesia encontramos a un hombre tan notable como San Agustín. San Agustín fue un convertido y se entregó apasionadamente, se entregó lleno de amor al estudio de la escritura,
a la enseñanza a otras personas. Es grandioso lo que hizo San Agustín. Entonces, nuestra quinta frase es que tenemos ejemplos concretos de hombres y de mujeres que, habiendo tenido un bendito proceso de conversión, han avanzado en el servicio a Dios. Así como Pedro, después de negar a Cristo, recibió el encargo: apacienta mis ovejas. Así también muchos convertidos, como Agustín, por ejemplo, han recibido encargos notables. Agustín recibió el encargo de ser obispo y desde el pastoreo de su diócesis y desde el pastoreo que realizó con la palabra y con los escritos, nos sigue enseñando a nosotros. Gran doctor de la iglesia, San Agustín. Pasemos a nuestra sexta frase. Por supuesto, no es que pecar sea un requisito. Esto también conviene recordarlo. En la iglesia tenemos santos muy grandes, ya mencioné a Francisco de Asís, a San Agustín. Tenemos santos muy, muy grandes que han tenido grandes procesos de conversión también. Pero eso no significa que pecar sea un requisito para servir a Dios. Quiero insistir en esa idea. No es que pecar sea algo bueno, por supuesto que no. Más bien lo que estamos diciendo es que Dios es tan bueno que puede utilizar algo malo para sacar un bien. Y entre aquellas personas que, podemos decir, no tuvieron que transitar el camino del pecado para dar lo mejor de su corazón, podemos mencionar personas dentro de la Biblia como San Juan Bautista, como San José y, por supuesto, y en primerísimo lugar, la Santísima Virgen María. Nosotros tenemos perfectamente claro que el pecado no es un requisito. No es un requisito para un servicio a Dios, pero tampoco es un obstáculo insalvable. No es requisito indispensable, pero tampoco es obstáculo insalvable en el servicio a Dios. Y por eso la consigna nuestra debe ser: como me haya llamado Dios y con la historia que yo haya tenido, yo le puedo servir. Es decir, no debo quedarme dando vueltas sobre mí mismo diciendo: oh, perfección la mía. Realmente yo sí soy, pero muy perfecto. Qué cosa tan perfecta que soy yo. Pero tampoco dar vueltas diciendo: qué asco que soy yo. Qué mala vida he llevado. Qué porquería ha sido mi existencia. No. No te quedes dando vueltas frente a tu pasado. Esa es la enseñanza a la que vamos llegando. Más bien piensa que desde esa realidad tuya, cualquiera que haya sido tu realidad, desde tu realidad puedes prestar un servicio a Dios. Y aquí viene nuestro séptimo punto, que considero muy importante, porque es el que hasta cierto punto viene a cerrar nuestra reflexión. Lo mismo que sirvió para el pecado, con frecuencia es la gran herramienta para servir a Dios. Hay una frase en la carta a los Romanos, te invito a que la busques, donde dice el apóstol más o menos estas palabras: así como en otro tiempo entregasteis vuestros miembros, los miembros de vuestro cuerpo, al pecado, a la injusticia, ahora, convertidos, entregad esos mismos miembros de vuestro cuerpo para el servicio de Dios. Para el servicio de Dios. De tal manera, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros debe hacer estas dos reflexiones. Primera, si ha habido mucho pecado o poco pecado en mi vida, no es lo más importante.
Lo más importante es lo que dice San Pablo en la carta a los Filipenses. Mucho me parece que es capítulo cuarto, pero por favor lo verificas. No importa a qué punto hayamos llegado, sigamos hacia adelante. Entonces, la primera reflexión que uno tiene que tener es esa. ¿He tenido una vida de pecado? Dios podrá mostrar su misericordia en mí. ¿No he tenido una vida de pecado? Dios podrá mostrar su gracia, su bondad, su poder en mí. Yo no debo enredarme ni con mi pecado ni con mi inocencia. Mi pasado no debe ser un obstáculo. Mi pasado debe ser una plataforma de lanzamiento para el futuro de servicio a Dios. Sin que se nos olvide una cosa muy importante. Y es que a veces los pecados más escandalosos son aquellos a los que les damos más atención. Entonces, a veces una persona puede decir, bueno, yo no he tenido grandes pecados. Probablemente no has tenido grandes pecados vergonzosos. Y suelen ser más vergonzosos aquellos pecados en los que quedamos en ridículo, en los que aparece nuestra falsedad, nuestra incoherencia, o aparece la vergüenza propia de los pecados sexuales. Tal vez no hemos tenido muchos de esos pecados, pero eso no significa que estemos libres de pecado. Hay muchos otros pecados, sobre todo los que tienen que ver con el egoísmo, con la indiferencia, con la comodidad, con la falta de amor, con la dureza de alma, con la falta de compasión al prójimo, con muchas omisiones. Ahí te hice una lista cortica. Muchos, tal vez, pueden decir, yo no he cometido grandes pecados, pero es que tú estás considerando grandes en el sentido de visibles. Y los pecados no son más grandes porque sean necesariamente más visibles. Hay pecados que están muy, muy escondidos, como estos que te he dicho, egoísmo, indiferencia, pereza, dureza de corazón, falta de oración, descuido, faltas de omisión. Y eso está en nuestras vidas también. Pero ya sean muy visibles o poco visibles mis pecados, ya sean muchísimos o no sean tantos, mi pasado es mi plataforma. Por favor, tomar nota de esa frase. Mi pasado es mi plataforma. Mi pasado, cualquiera que haya sido, con muchos pecados o pocos, con pecados visibles o no tanto, mi pasado es mi plataforma. Es el trampolín desde el cual me lanzo para servir más al Señor. Esto tiene que quedar claro. Pero luego viene otro pensamiento, que es el que hemos dicho en la séptima frase. Lo mismo que te sirvió para pecar, tiene que servirte para la gloria de Dios. Y yo creo que la mejor manera de entender esta afirmación es volver a hombres como el mismo apóstol Pablo. Date cuenta que el apóstol San Pablo era un hombre muy versado en las Escrituras. Él tuvo el mejor y seguramente los mejores maestros con los que se podía contar en aquella época. Entre otros, el famoso Gamaliel. Gamaliel era un maestro de la ley reconocido en todo el judaísmo. Y Saulo de Tarso, también conocido como Pablo, pasó muchos años a los pies de Gamaliel aprendiendo y aprendiendo escritura. Pero lo único que él sacaba de esos textos bíblicos eran razones para su orgullo como fariseo, y después sacó razones para condenar a los cristianos. Eso fue lo que hizo Pablo. Y sin embargo, después de su conversión, todo ese conocimiento de la Escritura, ¿para qué le sirvió a él? Le sirvió para argumentar en las sinagogas, le sirvió para demostrar en muchos lugares, en muchos frentes, en muchos auditorios, que realmente Jesús es el Mesías. Para eso le sirvió. Entonces, quiere decir que Cristo, nuestro Señor, cuando hace la obra de redención en nosotros, muchas veces toma lo que ha sido nuestra vergüenza, lo que ha sido más débil en nosotros, y lo convierte en puente que nos une a Él
y en herramienta con la cual le servimos. Piensa en esto, para hablar de otro famoso convertido, San Agustín. Piensa en el caso de San Agustín. Los pecados de San Agustín, él los dice abiertamente en su libro de las Confesiones. Su apasionado amor por la belleza le había llevado a la lujuria. Su apasionado amor por la verdad había hecho de él un hombre erudito, pero terriblemente arrogante y vanidoso. Los grandes amores de él eran esos, la belleza, la verdad, y hay otro, el amor a la eternidad, el amor a lo que permanece, a lo que dura. Pero sobre todo en el campo del amor a la belleza, que ya dije, se desvió y lo condujo a la lujuria, o el amor a la verdad, que se desvió y le condujo a la arrogancia. En esos dos amores, realmente él falló estrepitosamente. Pero ahora mira a San Agustín, míralo ya convertido. Y ya convertido, ¿qué notas? Notas que este es un hombre que despliega ante nuestros ojos la belleza de la palabra de Dios, la belleza del Evangelio. Y ya convertido, ¿qué notas en él? Notas este hombre que expone de una manera clara, pero sobre todo profundísima, la verdad. Sus tratados sobre la gracia particularmente, sus tratados sobre la Trinidad, sus estudios bíblicos, sus meditaciones sobre los salmos, en todos estos servicios realmente de valor inmenso y permanente en la iglesia, en todos estos servicios, ¿qué le sirvió a él? Es decir, ¿de qué se valió? Se valió de lo mismo que le había conducido al pecado. Por eso una característica de la verdadera conversión es el deseo de poner al servicio de Dios aquello que antes había estado contra Dios, que ahora sirva a Dios lo que antes luchaba contra Dios. Esa es la señal de una gran conversión. Y esta señal de gran conversión la vemos en muchos santos. Es notable, por ejemplo, en el santo obispo Carlos Borromeo allá en el siglo XVI. Él siempre estuvo muy tentado por una vida de cierto lujo. Él había crecido muy rodeado de ambiente clerical y ambiente de curia. Él fue cardenal a una edad absolutamente irreal para nosotros. No tenía 30 años cuando ya era cardenal de la Iglesia Católica. Y él estuvo rodeado de comodidad y de cierto lujo, de cierta molicie, se llama eso. Pero cuando él tuvo su conversión, siendo ya clérigo, cuando él tuvo su conversión, se convirtió en fervoroso practicante de penitencias y de ayunos. Como diciendo, si antes mi cuerpo me estaba arrastrando hacia la comodidad, ahora yo quiero llevar a mi cuerpo, aunque tenga que arrastrarlo, hacia la penitencia. Es hermoso el ejemplo de testimonio personal de San Carlos Borromeo, el gran obispo de Milán en el siglo XVI. Entonces nosotros debemos pensar lo que podríamos hacer si ponemos al servicio de Dios lo que antes luchaba contra Dios. Y yo creo que ahí están las dos conclusiones de nuestra reflexión en este día. Primero, mi pasado es mi plataforma. Con muchos pecados, con pocos pecados. No importa. Eso no es lo más importante, quiero decir. Con pecados escandalosos o con pecados más bien escondidos. No importa. Lo importante es que lo que había sido mi pecado sea simplemente mi plataforma. Entonces, mi pasado es mi plataforma. Esa es una conclusión. Y la segunda conclusión es, voy a servir a Dios con aquello que antes peleaba contra Dios. Lo voy a poner al servicio de Él. Por eso también hay tantas personas que, por ejemplo, ofendían a Dios
utilizando su inteligencia, por decir algo, o su influencia social, o incluso su aspecto físico. Hay unas historias muy bellas de hombres o de mujeres súper famosos, muy conocidos, y tal vez en alguna época su tremenda belleza física, su impacto en la sociedad, le sirvió para pecados de vanidad o de otra clase. Ahora esas personas, algunos de ellos convertidos, están utilizando su capacidad de impacto social para llevar a la gente hacia la Virgen, hacia el rosario, hacia los sacramentos, hacia la adoración eucarística. Y eso es muy, pero muy hermoso. Mis hermanos, termina aquí nuestra reflexión, pero no termina aquí nuestra tarea. Nuestra principal tarea en este momento es decirle al Señor, y lo vamos a decir con una pequeña oración, que queremos que nuestro pasado sea plataforma y que queremos que aquello con lo que alguna vez le ofendimos, lo que hacía guerra contra Él, esté ahora a su servicio. Padre Dios, culminamos este hermoso momento dándote gracias. Dándote gracias porque a través del testimonio de tantos santos nos muestras que lo más importante no es el pasado sino el futuro. Y por eso yo hoy te suplico, dame la luz y dame la gracia para que mi pasado sea mi plataforma de lanzamiento. Quiero desde mi pasado, cualquiera que haya sido, lanzarme en servicio alegre y amoroso a ti, Señor, junto con mis hermanos. Y te pido, Señor, que aquello que en algún momento hizo guerra contra ti, ahora esté a tu servicio. Espiritual y voluntariamente, deposito ante tus plantas, Señor, todo lo que soy. Y te suplico, Señor, que hagas tu obra perfecta en mi vida y hagas tu obra perfecta en cada uno de nosotros, a donde lleguen estas palabras. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Mis hermanos, se les quiere mucho desde Bogotá, Colombia. Que vengan muchas bendiciones sobre todos ustedes y que ustedes mismos se vuelvan bendición. Hasta una próxima ocasión, si el Señor lo permite.